Con cambios propuestos por oficialismo y oposición a la madrugada del pasado sábado, fue aprobado en la Cámara Baja el proyecto de ley de organizaciones políticas enviado por el órgano electoral con el fin de profundizar la democracia mediante la regulación de la conformación y funcionamiento interno de las organizaciones políticas reconocidas en el país. La norma será tratada esta semana en el Senado. Sobre el financiamiento económico a los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, el proyecto establece retornar al financiamiento indirecto público y prohíbe recibir recursos del exterior, pero deberán rendir cuentas ante sus militantes y las ciudadanías sobre esos recursos. Es un proyecto de ley que busca profundizar la democracia, modernizar el funcionamiento de las organizaciones políticas, garantizar la participación de las mujeres, la inclusión de los jóvenes. Es un proyecto de ley que garantiza un manejo transparente de los recursos económicos de las organizaciones políticas. Es un proyecto de ley que busca mejorar y cualificar el sistema político de nuestro país. Este proyecto además obliga a las organizaciones políticas a elegir a sus candidatos mediante elecciones primarias para la conformación de su binomio presidencial, cuyos resultados son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Más allá de aquella situación, la oposición tiene todo el camino legal abierto para participar, primero de las primarias y luego de las elecciones generales, con la sigla que ellos quieran, con la alianza que definan y con los candidatos que ellos vean por conveniente. Yo debo informarles que actualmente hay 9 fuerzas políticas registradas en el órgano electoral, las cuales están habilitadas para participar en las elecciones primarias primero y luego en las elecciones generales. La norma señala que la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas se dará, entre otras razones, por su participación en acciones que conlleven racismo y discriminación o la comprobada participación en golpes de Estado, sedición y separatismo. Este proyecto de ley contiene 105 artículos o 4 disposiciones transitorias y una abrogatoria y prevé reemplazar a la Ley de Partidos Políticos vigente desde 1999.